Bienvenido a la Parroquia La Resurrección, un lugar para tener experiencia con Jesús resucitado. Recuerda apagar tu celular o ponerlo en modo silencio. Disponer tu corazón con unos minutos de oración. Participar de forma consciente y activa con tus gestos y palabras. Venir vestido de forma respetuosa y prudente. Vive con alegría este encuentro con Jesús para que recibas muchos frutos, porque esta es una comunidad que se renueva a la luz del resucitado. Buenos días. Nuestro pueblo colombiano afronta por estos meses el fenómeno del Niño. Esta condición genera fuertes como consecuencias ecológicas catastróficas, desde reservas naturales, muerte de personas, el episcopado colombiano, confiando en el poder de la oración, convoca para hoy domingo a todos los fieles de la celebración y unámonos en ferviente oración por esta intención. Dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, allá. Pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre. Que te ama con su tierno amor. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Espíritu de Dios hay que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer del Señor. Para todos, muy buenos días. La Santa Misa, la Eucaristía del día domingo siempre debe ser una fiesta, por eso
hemos iniciado con estos cantos tan animados con este grupo de la parroquia. En el día de hoy oramos por toda la comunidad parroquial de la Resurrección. Pero permítanme, como lo expresé en un mensaje a mis hermanos obispos que se unieron hace 2 días por mi cumpleaños, a los sacerdotes, a mis familiares, amigos, algunos de los cuales están incluso aquí presentes, quería orar por todos los que se unieron en esta acción de gracias por el don de la vida. Y hoy también para mí es un día muy especial porque estoy cumpliendo años de haber sido bautizado, de haber entrado a ser parte de la iglesia, de ser hijo de Dios, y eso es lo que precisamente me ha dado y nos ha dado a todos el paso a otros sacramentos. Y hoy tengo con la grata sorpresa de estar aquí conmigo el Padre Jesús María Giraldo, que es un sacerdote de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, pero que está trabajando en misión en la diócesis de Segovia, en España, y está por acá de vacaciones. Incluso me decía que estando niño vivió por acá y le tocó conocer al padre Villegas, que algunos seguramente lo recuerdan, y me ha dado esta grata sorpresa de venir a concelebrar en esta Eucaristía. Hoy también permítame orar por una cuñada que está cumpliendo años, Gladys García. Unámonos pues en esta gran acción de gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, no solo conmigo, sino con todos nosotros. Por eso estamos acá alabándole y bendiciéndole. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos hablará de Jesús que expulsa un espíritu inmundo. Él ha venido para esto, precisamente, para liberar de todo mal a las personas. También nosotros necesitamos ser liberados por el Señor, con su gracia, con su perdón. El Padre Evelio está disponible para la confesión, creo que está ahí, no sé si está en el confesonario, ahora durante la Santa Misa. En un momento de silencio, pues, pidamos perdón al Señor. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que ilumina los pueblos.
Unámonos en este himno de alabanza y de glorificación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con un sincero afecto y amor como tú nos lo pides. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te suscitará entre los tuyos y de entre tus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta entre tus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mandé. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que se ahorren preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para su bien, para no ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios.
Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron, estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Muy amados hermanos y hermanas en el Señor, el Señor en su amor a nosotros constantemente está velando por nuestro bien, tanto físico, pero sobre todo espiritual. Y por ello, en la Eucaristía, en el momento en que tenemos este encuentro con Él, y no un encuentro individual de cada uno, sino un encuentro comunitario como este, es decir, como comunidad cristiana, como iglesia, nos alimenta en cada Eucaristía con dos mesas, dos alimentos que necesitamos. Por una parte, su palabra, la podemos llamar así, es el primer alimento que nos da, es la primera mesa, esta que se nos ha servido, por decirlo, con la proclamación de la palabra de Dios. Y luego vendrá la segunda mesa, en que es Jesús mismo quien se hace alimento y comida para nosotros, nos alimenta con su cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, consciente de que nosotros somos frágiles, somos débiles,
y necesitamos de su fuerza. Por eso continuamente nos está ofreciendo este alimento. Y qué bueno que hoy domingo hemos venido precisamente a alimentarnos del Señor, a alimentar y a fortalecer nuestra fe y nuestro amor a Él. Hoy me quiero fijar especialmente en el Santo Evangelio, que nos habla de que Jesús hablaba con autoridad. En dos ocasiones se habla de ese tema, de que Él hablaba con autoridad, tenía autoridad. ¿En qué consistía la autoridad de Jesús? En primer lugar, que Él hablaba por sí mismo. Él hablaba como quien dice, diciendo: yo soy el que enseño, soy el maestro. ¿Y por qué digo esto? Porque los maestros de la ley, los escribas, con los cuales los comparan, y dicen: este sí habla con autoridad, no como los escribas. Ellos siempre que daban una enseñanza, se basaban era en la enseñanza de otros. Como quien dice, tal rabino enseña esto, tal otro rabino enseña esto. Es decir, citaban era a otras personas, no lo hablaban por sí mismos. Esa es la primera característica de la autoridad de Jesús: hablar por su propia cuenta, con autoridad. Y en segundo lugar, la autoridad de Jesús está en la coherencia de vida, porque Jesús lo que enseñaba lo llevaba a la práctica. Él enseñaba y practicaba. En cambio, los maestros de la ley no practicaban lo que enseñaban. Alguna vez Jesús mismo les tuvo que decir a la gente, como quien dice: cuídense, hagan lo que ellos les enseñen. Oigan, hagan lo que esos maestros les enseñen, pero no obren como ellos obran. De esta manera estaba dando a entender: ellos no tienen la autoridad moral porque enseñan algo, pero ellos no lo practican. En eso estaba pues la autoridad de Jesús. Y en este caso, la autoridad se muestra por una parte al hablar. Enseñaba y todos se quedaban admirados de su sabiduría. Enseñaba allí en la sinagoga. La sinagoga es el lugar de reunión de los judíos. Todavía existen sinagogas. En ese tiempo, como todavía apenas iba a empezar el cristianismo con Jesucristo, entonces él acudía era al lugar de reunión de los judíos. Pero ya iba él, como quien dice, poco a poco manifestándose como que él era el Mesías esperado. Y el lugar de reunión de ellos, del culto a Dios, eran o siguen siendo las sinagogas para los judíos. Para nosotros ya son los templos cristianos como este. Entonces allí enseñaba con autoridad, en esa sinagoga de Cafarnaún, una ciudad de Galilea. Pero también mostró la autoridad por una acción de curación de este hombre, como les decía, que tenía un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo reconoce que Jesús es el Salvador. En cierta forma se siente como asustado, temeroso, y le dice que van a acabar con nosotros. Y Jesús no se pone a darle explicaciones, simplemente le dice: cállate y sal de él. Y efectivamente salió, pero me atrevo a decir que un poquito como señal de protesta, porque lo expulsaban de ese hombre y liberaban a esa persona de ese poder del mal. Entonces lo sacudió violentamente, pero la gente quedó admirada al ver pues el poder de Jesús. Y yo lo que quiero aprovechar desde esta palabra de Dios, desde este evangelio, mis queridos hermanos, es para invitarles a ustedes, pero no solo a ustedes, a mí mismo, porque todos lo necesitamos, tener mayor confianza y fe en el Señor. Este hombre, no sé si él se acercaría espontáneamente a Jesús o no, pero sabemos que muchas personas enfermas,
de distintos males, ciegos, paralíticos, cojos, etcétera, etcétera, se acercaron al Señor. También se acercaron personas que llevaban una mala vida. No sabemos cuál, pero en todo caso llevaban mala vida. Alguno, por ejemplo, muy famoso, Zaqueo, era un hombre que cobraba impuestos para Roma y era ladrón. En otras palabras, como hoy se dice, era un hombre corrupto, corrupto. Se aprovechaba de su cargo, se aprovechaba de su puesto para cobrar más y para quedarse con parte de ese dinero. Robaba y él lo reconoció ante Jesús. Y con eso que se muestra, que Jesús a nadie rechazaba. Oigan bien, Jesús a nadie rechazaba, aún a la persona más pecadora. Aún a la persona más pecadora. Estoy mirando allá para el coro, para que me estén atentos también. Me van a estar atentos también, jovencitos del coro. También es para todos, perdonen, pero todos debemos estar aquí concentraditos, ¿sí? Por eso me detuve en silencio un poquito. Les decía que Jesús a nadie rechazaba. Siempre estaba atento a recibirlos, no para dejarlos en esa situación, sino para ayudarles a cambiar, para hacerles sentir que también Dios los amaba. Cuando Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, arreciaron las críticas. Ah, ¿cómo así? Este va a la casa de un pecador, de un hombre corrupto, de un hombre malo. Y muchas veces llegaban a insinuar malévolamente que Jesús entonces era que aceptaba esa forma de actuar, pero no se trataba de eso, de ninguna manera. El sentarse a comer con los que tenían fama de pecadores, de gente mala, no era señal de que él aprobara su conducta, sino que lo que quería Jesús hacerles entender era que también a ellos los ama Dios, como Él nos ama a todos. Y tanto nos ama que aunque nosotros lo ofendamos, aunque nosotros en algún momento de pronto nos apartemos y nos alejemos de Él, o nos enfriemos en el amor a Él, nos sigue amando. Precisamente porque nos sigue amando, es por lo que nos perdona. Si Él no nos siguiera amando, sino que, como quien dice, este me ofendió, y adiós, no me vuelva a interesar. No, Señor, ese no es Dios. O mejor, así no actúa Dios. Como de pronto puede ser que a veces actuemos los humanos o tengamos la tentación de actuar. Como quien dice, alguien es malo, uy, yo me voy a contaminar, cuidadito, me toca, no, ni se me acerque. No, el Señor no hacía eso. No hacía eso. Pero repito, era para hacerle sentir el amor de Dios, que esperaba que reaccionaran, que cambiaran, que comprendieran que Dios es un Dios de amor. Es un Dios que viene a perdonar, a renovar a la persona. Así como a este hombre le expulsó ese espíritu inmundo, a cada uno de nosotros tal vez nos tiene que expulsar o sacar del corazón las cosas malas que hay en cada uno. Por eso, hoy es un día para que nosotros pensemos, a ver, ¿cuál es la cosa o las cosas que a mí más me cuestan para agradar a Dios? ¿Cuáles son de pronto las faltas más comunes que yo puedo cometer? Cada uno puede tener alguna. Entonces, de esas cosas nos quiere liberar el Señor, porque si algo esclaviza a la persona, es el pecado, el vicio, el apego a una cosa desordenada, el llevar una vida desordenada. Y Él ha venido precisamente para liberarnos, para hacernos libres de verdad, para hacernos libres de verdad. Si alguien da la verdadera libertad es el Señor, porque Él fue un hombre totalmente libre, consagrado solamente al servicio de su Padre Dios y al servicio de nosotros. Y por eso pudo decir,
que él había venido no para que le sirvieran, sino para servir y dar la vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, que hoy sea un día para renovar nuestra fe, nuestro amor al Señor, nuestra confianza en Él. Nuestra confianza en Él. Si alguno de pronto, por alguna circunstancia, se siente abatido, triste, angustiado por alguna situación, no dude en acercarse al Señor, en orar, en hablarle así con toda naturalidad y espontaneidad. A Dios le podemos hablar así, como el mejor amigo, y concretamente a Cristo, que es verdadero Dios y que es la presencia misma de Dios entre nosotros. Expresarle lo que somos, nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, cualquiera que sea, pues hablarle, y sentiremos sin duda alguna que no nos sentiremos solos, sino que nos sentiremos muy comprendidos por el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, es el mensaje que quiero dejarles hoy a partir de la palabra de Dios. Que así como Cristo a este hombre le expulsó el espíritu inmundo, también quiere expulsar de nosotros cualquier espíritu inmundo, es decir, cualquier forma de actuar, de pensar, negativa, etcétera, etcétera. Y quiere que nosotros ayudemos también a otros a superar esas situaciones que los atan, que los esclavizan, que los vuelven esclavos. Una persona, por ejemplo, dominada por el licor, es un esclavo, por la droga, por la pornografía, por el juego, por la indiferencia frente a Dios, por el odio, por el rencor, es esclavo de esas cosas. Necesita liberarse, y el único que nos puede liberar es el Señor. No nos podemos liberar a nosotros mismos. Le podemos ayudar a los demás, pero el que libera, el que sana, el que cura, como lo hizo con este hombre, es Jesús. Acerquémonos a Él, pues, siempre con toda confianza, mis queridos hermanos, y que la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra, aquella que fue la formadora, la educadora de Jesús, también ella de su mano nos acerca a Jesús su Hijo para experimentar en Él toda la misericordia y la bondad del Señor. Amén. Nos ponemos de pies para que hagamos la profesión de fe en el Señor. ¿Quién va a estar encargado de esto? ¿Alguno de los tantos que colabore aquí? Ay, por Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre Todopoderoso, en quien vivimos, nos movemos y existimos, para que nos envíe la lluvia necesaria, asegurando nuestro sustento diario, y deseemos llenos de confianza los bienes eternos. Hacemos un momento de silencio antes de hacer esta oración, que es del Papa San Pablo VI. Dios Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra,
Tú eres para nosotros existencia, energía y vida. Tú has creado al hombre a tu imagen y semejanza, para que con su trabajo haga fructificar las riquezas de la tierra, colaborando así a tu creación. Somos conscientes de nuestra miseria y debilidad. Nada podemos sin ti. Tú, Padre bueno, que haces brillar el sol sobre todos y haces caer la lluvia, ten compasión de cuantos sufren durante la sequía de estos días. Escucha con bondad las oraciones que tu iglesia te dirige con confianza, como escuchaste las súplicas del profeta Elías, que intercedía a favor de su pueblo. Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la lluvia tan deseada, para que renazcan los frutos y se salven los hombres y los animales. Que la lluvia sea para nosotros el signo de tu gracia y bendición. Así, confortados por tu misericordia, te rendimos gracias por todo don de la tierra y del cielo, con que tu Espíritu satisface nuestra sed. Por Jesucristo, tu Hijo, que nos ha revelado tu amor, fuente de agua viva que brota hasta la vida eterna. Amén. Se pueden sentar. En tus manos.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértela en sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida, y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya violación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros arzobispos Ricardo y Orlando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Animados por este Espíritu de hijos, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea nosotros tu reino, como en el cielo. Sea nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, nos damos ahora el saludo de la paz. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya se te crea en él, pues se llena de paz. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya se te crea en él. Thank you.
A y D. Ah, bueno, viene el padre. Viene el padre Evelio. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Thank you.
gracia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse un momento. Muy buenas tardes para todos. Sabemos que estamos en la campaña de un útil escolar para un niño. Ayudemos con ya sea un borrador, un sacapuntas, cualquier cosita que podamos. Para esta es una obra de evangelización. Desde nuestros recursos lo podemos hacer, lo podemos entregar aquí o en el despacho parroquial. También estamos en la campaña del RAP, Red de Amigos de la Parroquia. Podemos reclamar estos sobrecitos donde podemos ayudar a la obra de evangelización, a las vocaciones y a todo lo que se hace aquí en la parroquia. En el centro tenemos la canasta que sabemos que es para ayudar a los más pobres. Más o menos son 60, 70 mercados que mensualmente se están dando a los más pobres de nuestra comunidad. Ayudemos con esta obra de evangelización. Ya tenemos en circulación el bono parroquial. El premio mayor es de 35 millones de pesos. Tiene un costo de 120 mil pesos si es de contado o 130 mil si se paga mensualmente. Mes a mes se está jugando 1 millón de pesos y en el mes de julio 5 millones de pesos. El día viernes es el día de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de la Arquidiócesis de Medellín. Para ese día estamos vendiendo también los cirios en el taller de San José. Ese día se hace un rito, el rito de las candelas. Es el día también de la presentación del Señor, para que todos como comunidad oremos al Señor, tanto por nuestra arquidiócesis, por nuestra parroquia y por todos nosotros. Les deseamos una feliz semana, que Dios los bendiga a todos. Nos ponemos de pies para la bendición final. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. A todos los que me han acompañado en esta Eucaristía, que era para agradecerles las manifestaciones de felicitación el viernes pasado, Dios les pague. Una feliz tarde y una feliz semana para todos. Dios los bendiga. Al Padre Jesús María, muchas, muchas gracias. Cielo, dulces delicadas, duermen en tu pecho. Las rosas del cielo, dulces delicadas.